con gran entusiasmo y con un trabajo en equipo, unos 50 funcionarios de diferentes instituciones públicas se encargaron de embellecer algunas calles. Estos funcionarios se unieron y crearon el grupo Amigos del Ambiente en Pérez Celedón, con el fin de llevar a cabo acciones. Precisamente la primera actividad que concretan fue el pasado sábado 21 de noviembre, cuando realizaron la limpieza de una ruta muy transitada. Salieron del puente sobre el río San Isidro, subieron por Sinaí hasta llegar a la entrada a Miravalles. Empleados públicos y de instituciones privadas que en este momento se nos están uniendo. Yo les comentaba el día pasado que es Acueductos, Alcantarillados, ICE, Municipalidad y Copeservidores. Creo que no se me quedó. Ah, y Tribunales de Justicia. Nos unimos por un programa de bandera azul que se está empezando. Entonces, hoy es el gran día, hoy es el día de la motivación, de que venimos, empezamos a las 7 de la mañana a recoger residuos no aprovechables y también reciclables. Es una iniciativa que esperamos que más bien otras personas de otras instituciones del cantón pues se unan a nosotros. Las instituciones involucradas son la municipalidad, los tribunales de justicia, el Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados y Copeservidores. Que nos apoyen en estas campañas. Esta es la primera que realizamos en un pequeño grupo de 5 instituciones por los momentos, pero esperamos a futuro limpieza de árboles, de ríos, carreteras, aparte de esta que es la primera etapa, seguir con otras a nivel de Interamericana, quebradas, varias cuencas que hay que limpiar también y otras actividades como lo que es siembra de árboles para reforestar ciertas cuencas que tenemos con muy escasa vegetación y que esto sea un granito de arena, un respiro al ambiente, ¿verdad? Porque como ustedes pueden ver acá, en un kilómetro hemos recogido tamaña cantidad de desecho. Bueno, para Copeservidores es muy importante, ya que parte de los tres ejes con los que trabaja la cooperativa, se incluye el eje ambiental. Copeservidores actualmente maneja en sus 28 sucursales bandera azul ecológica, entonces es muy importante para nosotros unirnos a este proyecto, ¿verdad? Que para seguir colaborando con el medio ambiente y para hacer más grande el nombre del cantón, ¿verdad? Nosotros estamos, como siempre, de la mano con el ambiente, como institución, y ahora nosotros somos un grupo de logística, de la dependencia logística pertenecemos, y en realidad nosotros ahora estamos iniciando este año con lo que es la bandera azul ecológica. Tenemos tres comités acá en el área de Pérez Celedón y uno en Río Claro. Y entonces tomamos la iniciativa de participar aquí con las instituciones y instamos también a las otras instituciones y igual a compañeros de la institución. Les cuento que el Poder Judicial actualmente tiene un plan de gestión ambiental. Estamos en proceso de implementarlo a nivel regional y parte de la iniciativa es ir involucrando a la comunidad también en la gestión ambiental de la institución por medio de actividades como esta, la de hoy, de reciclaje. Esta es la primera que realizan y esperan seguir llevando a cabo otras como esta.